éxito se llevó a cabo el Misantlazo, una ruta donde participaron más de 70 pilotos de todo el estado de Veracruz. Además, asistieron otros estados de la República Mexicana. Este es uno de los eventos, ahora sí, que nos están apoyando muchas escuderías, el gobierno del estado, deportes extremos, y pues lo quieren que sea cada año. Una ruta de 130 kilómetros de pura diversión y adrenalina, con pasos técnicos, ríos, piedras, barrancos y paisajes increíbles. Y por supuesto, el fuerte calor, la neblina y la lluvia fueron un factor importante para poner el sabor extremo a esta ruta. A partir del Misantlazo será parte de la lista para los amantes del off-road, donde la diversión, la adrenalina y el buen sabor de boca de este pedacito de Veracruz siempre estarán presentes. Muy bien, estuvo muy bien la parte del río, todo eso estuvo muy padre, muy divertido y algo extremo ahí. Excelente, estuvo padrísima. No me imaginé que metieran grados altos de dificultad en una ruta de este tamaño. Y fue una grata sorpresa, estuvo muy padre el paso del río, las piedras, muy muy padre. Y luego pues el recorrido en las sierras, divino, este ya lo hemos hecho un par de veces. Excelente, estuvo muy divertido. Oye, padrísimo, muy buena ruta, a todo dar. Veracruz es maravilloso. Bien, divertida, un poco en las partes difíciles. Las piedras y en la parte cuando... En la parte cuando parecía como una carrera. Súper bien, la verdad es que la ruta bien padre, nos divertimos un chorro. Pues fíjate que muy bien, hay algunos pasos un poco complicados, pero en general bastante bien y pues todo el mundo te echa la mano. ¿No? Extrema, pasos de ríos, pasos técnicos, pasos, bueno, tramos de velocidad que me encantan. Creo que es una ruta muy interesante en la cual está divertida, un poco de velocidad, un poco de travesía. Bien. Roxana Suárez, TX Deportes Extremos.